Hablar del alma es hablar de muerte, pasiones y renacimiento. ¿No me crees? Permíteme contarte de los primeros pasos en la historia de este concepto. En algunos pasajes de la Ilíada y la Odisea, Homero se refiere al alma como algo que los combatientes arriesgan en la batalla y que pierden en la muerte. Mientras que en otros habla del alma como de algo que, en el momento de la muerte, se aparta del cuerpo de una persona y viaja al inframundo, donde vive como una sombra del difunto. De acuerdo con esta manera de pensar, un muerto y un vivo se distinguen por la ausencia o presencia del alma en su cuerpo. Sin embargo, Homero no parece pensar que el alma se apropia de todos los seres vivos ni considera que las operaciones vitales se deban a ella. El alma simplemente acompaña la vida de los seres humanos y se pierde con su muerte. Pero los atributos que se asociaron al alma fueron cambiando. Siglos más tarde, en el griego de habla común, tener alma era sinónimo de estar vivo y su aplicación ya no se restringía a los seres humanos. Se decía que los animales e incluso las plantas tenían alma. Después, el alma adquirió un carácter más sensual. Se asociaron a ella los placeres propios de comer, beber e incluso el deseo sexual. También se pensó que contenía emociones como el amor, la ira y la vergüenza. Luego se le atribuyeron cualidades morales como la valentía y la moderación, y así se explicó por qué algunas personas son justas o púdicas. Finalmente, se atribuyó al alma el pensamiento y el razonamiento. Pero la manera en que concebimos el alma hoy en día tiene una vieja raíz en el orfismo, de acuerdo con el cual el alma es inmortal. Y esta idea fue retomada por los pitagóricos, quienes se interesaban por la continuidad de la existencia de las personas una vez que han muerto. Si el alma existe, es inmortal y tiene las propiedades que distinguen a las personas: emociones, pensamientos, carácter y capacidad de razonar. Podemos esperar que haya una vida después de la muerte. Pero los pitagóricos no pensaban que esta consistiera en ir al cielo o al infierno, sino en renacer. Déjame contarte una anécdota que refiere Xenofontes. Dicen que una vez que Pitágoras pasó junto a un cachorro que estaba siendo azotado, sintió compasión y dijo: "Deja de apalearle, pues es el alma de un amigo la que he reconocido al oír sus alaridos". ¿Será? ¿Existe el alma? Veamos cómo Luna y Emiliano se aproximan a esta pregunta hoy en Humanamente, dudar para comprender. Bienvenida y bienvenido. Comenzamos. Con que el problema de la identidad personal. ¿Leyendo historietas, Lu? Unos cuadernillos que me regaló Lili. ¿La conociste? ¿Y de qué trata? ¿Es una historia de amor? Para nada. Es filosofía, pero parece ciencia ficción. A ver, cuéntame un poco. Primero te tengo que decir quién es Guy Fawkes. Ay, mejor, porque no tengo ni idea de quién es. Fue un conspirador inglés y un revolucionario católico. Participó en lo que se conoce como la conspiración de la pólvora en 1605, que fue un plan fallido para hacer estallar con pólvora el Palacio de Westminster, con todo y el rey Jacobo I y los miembros del parlamento adentro. ¡Wow! Bien extremo. ¿Y por qué lo hizo? El rey Jacobo I, de confesión presbiteriana, inició una persecución creciente hacia los católicos romanos, que incluía el endurecimiento de medidas penales y la represión sistemática hacia ellos. Hacer explotar la casa del parlamento sería la señal del levantamiento de los católicos ingleses, quienes buscaban instaurar un rey que reconociera la figura del Papa en Roma. Seguro has visto la máscara de Guy Fawkes. Sale en una película, en internet y hasta en marchas. Es un símbolo de protesta y lucha por la libertad. Está buena la clase de historia y cultura popular, Lu, pero ¿dónde está la ciencia ficción? Esta es una historia, y las historias no tienen ficción.
¿O sí? Bernard Williams usa esto como una referencia para un caso que le permite evaluar nuestras intuiciones sobre la identidad personal. Imagínate que en el carnaval del pueblo nos encontramos a una persona con la máscara de Guy Fawkes y nos ponemos a platicar con ella. Digamos que se llama Lily. Resulta que afirma haber realizado acciones y haber atestiguado eventos que se atribuyen a Guy Fawkes y que solo él pudo haber hecho o visto. Y lo hace con muchísimos detalles. Es más, da información que llena lagunas en la historia y todo lo que dice se puede corroborar. ¿Qué dirías? Pues que se trata de una historiadora que vino a divertirse al carnaval. ¿Y por qué sabe más cosas de lo que se dice en los libros de historia? Ya veo. Y dices que sabe todo, recuerda todo, y dice haber hecho todo lo que hizo Fox. Todito. ¿Dirías que Lily es Guy Fox? Pues estoy tentado a decir que sí, que de alguna manera Fox renació en el cuerpo de Lily. ¿Y sabes? No sería la primera vez que escucho una historia así. ¿Ah, no? ¿Te acuerdas del teorema de Pitágoras? Pues además de matemático, Pitágoras era un filósofo y fundó una secta con un riguroso estilo de vida. Yo no podría ser parte de ella, porque tiene prohibido comer frijoles. ¡Achis! Y para Pitágoras y sus seguidores, los números son muy importantes para comprender el cosmos, porque piensan que todo está hecho de números. Además, creen en la metempsicosis. ¡Achis, achis! En la transmigración del alma después de la muerte a un nuevo cuerpo. ¿Como la reencarnación? Sí, pero no tiene que ser en un cuerpo humano. Puede ser que reencarnes en un animal. Se dice que Pitágoras recordaba 20 generaciones previas de seres cuyas almas habían transmigrado a su cuerpo y que reencarnó en otras personas y animales, incluido un gallo. ¿Y cómo sabes todo esto? Ah, me puse a investigar para buscar argumentos a favor de la existencia de Dios y me topé con el alma. Y resulta que pensar que las almas de los seres vivos son todas semejantes y pueden mudar después de la muerte de un ser a otro se lleva muy bien con mi idea de no hacer carnitas de todo lo que se mueve. Ay, hablando de carnitas, ya tengo hambre, pero nadie viene a atendernos. ¿Nos pueden tomar la orden? Pues este pastel estuvo muy bueno. Pues, yo no estoy satisfecho. ¿Tenemos otra cosa? No por la comida, sino porque me prometiste ciencia ficción y no me has dado nada de eso. ¿Ah, sí? Pues agárrate. Entro en el teletransportador. Ya he estado antes en Marte, pero viajando en nave espacial. Esta máquina me enviará a la velocidad de la luz. Solo tengo que apretar el botón verde. Dicen que cuando lo haga, perderé la conciencia y luego despertaré con la impresión de que solo ha transcurrido un momento, pero habrá sido casi una hora. El escáner aquí en la Tierra destruirá mi cerebro y mi cuerpo mientras registra los estados exactos de todas mis células. Luego, transmitirá la información a un replicador en Marte que creará un cerebro y un cuerpo exactamente como los míos. En ese cuerpo despertaré. Aprieto el botón. Pierdo la conciencia y la recobro en otro cubículo. Examino mi nuevo cuerpo. No encuentro ningún cambio. Tengo incluso el corte que me hice esta mañana al afeitarme. Esto se está poniendo mejor. ¿Y cuál es la pregunta? Supón que tú entras en el teletransportador y aprietas el botón verde. La máquina destruye tu cuerpo en la Tierra y crea uno nuevo en Marte. ¿Dirías que la persona que sale del teletransportador en Marte eres tú? Obviamente. ¿Así? ¿Tan fácil? Pues sí. Ya hemos discutido algo así cuando hablamos con el bibliotecario sobre el libro de Locke y el concepto de persona. ¿Te acuerdas? En uno de esos pasajes, Locke sostiene que si el alma, la conciencia y la memoria de un príncipe fueran intercambiadas con la de un zapatero, entonces la persona que es el príncipe estaría en el cuerpo del zapatero y la persona que es el zapatero estaría en el cuerpo del príncipe. En este libro podemos leer: si suponemos que el alma de un príncipe, que lleva consigo la conciencia acerca de la vida pasada de ese príncipe, entra e informa al cuerpo de un zapatero apenas éste haya sido abandonado por su propia alma,
Todo el mundo advierte que sería la persona del príncipe. Se acepta como Locke que lo que hace que una persona sea la misma en diferentes momentos es que mantenga sus recuerdos y pensamientos. Entonces, ¿Emiliano el Marciano es la misma persona que Emiliano el Terrícola? ¿Y son dos? Pues no, porque si son el mismo, no son dos, ¿cierto? O sea, tú dirías que si hubiera que contar, contarías una persona que aprieta el botón verde y una persona saliendo del teletransportador en la Tierra. Y dirías que son la misma. O sea, contarías una persona, ¿cierto? Así como lo dices. Además, en la historia, la persona que sale del teletransportador se reconoce a sí mismo como sí mismo, ¿no? Y estás hablando como Locke otra vez. Ay. O sea, que la persona que sale del teletransportador se reconoce como la persona que apretó el botón en el pasado y como la persona que es en el presente, hasta reconoce la herida que se hizo cuando se rasuraba. Y hablo raro, Emi. Mejor di que la persona es autoconsciente. Ándale. Pero te conozco, Lu. ¿Dónde está el truco? La historia tiene un cambio inesperado. ¡Te dije! Tú vas y vienes de la Tierra a Marte. En cada viaje, tus recuerdos y pensamientos son transferidos a un cuerpo nuevo, mientras que el anterior es destruido. Lo bueno es que no se siente nada. ¿O sí? Un día que vas de vuelta a la Tierra, la máquina falla. Cuando aprietas el botón verde, no apareces en la Tierra, ni tu cuerpo se destruye, sino que te encuentras en el mismo lugar. ¡Ay! Siempre he hecho a perder las cosas. Una voz en la máquina te informa que tus recuerdos y pensamientos han sido exitosamente transferidos a un nuevo cuerpo en la Tierra, que es exactamente como el que tienes en Marte. O sea, hay dos Emilianos, uno en la Tierra y otro en Marte. ¿Y cuál soy yo? No sé, tú dime. Espera, hay más. ¡Ay, siempre hay más! Tienes una videollamada con tu réplica en la Tierra. Es igualito a ti. Hasta parece que te estás viendo en un espejo. Y además, recuerda lo mismo y piensa lo mismo que tú. Se ponen a hablar de la infancia y de cómo recuerdan que los consentía tu tía Irma cuando la visitaban. No veo el problema. Si vamos a ver a mi tía Irma, seguro tiene comida para los dos. El problema, Emi, es que vas a morir. Ah, eso ya lo sabía. Pero pronto, a causa del error en la máquina, tendrás una falla cardíaca y no sobrevivirás. ¿De plano? ¿Y qué dice Emiliano en la Tierra? Que lo siente mucho, que cuidará a la tía Irma y que seguirá con tus planes para obtener eso que tanto quieres y que no le has dicho a nadie. Da ñáñaras que ese Emiliano sepa tanto sobre mí. Sabe todo. ¿Sigues pensando que tú y Emiliano en la Tierra son la misma persona? Ya no sé. Creo que me volvió a meter en problemas. Piénsale en lo que voy al baño. Entro al teletransportador. Salgo en Marte. Pero destruyen mi cuerpo. ¡Pum! Pero me dan uno nuevecito de paquete. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, oh. Bailando, ¿eh? ¿Ya lo resolviste? Para nada. Estoy confundido. ¿Qué dice el libro? Puesto que puedo hablar con mi réplica, parece claro que ella no es yo. Aunque es exactamente como yo. Ella es una persona y yo soy otra. Cuando me pellizco, no siente nada. Cuando me dé el ataque al corazón, tampoco sentirá nada. Y cuando yo muera, vivirá otros 40 años. Se me hace que sí son dos personas, pero en este caso, no me parece tan malo morir. Sobreviviré en un sentido muy claro. Lo que pienso, lo que he aprendido, e incluso el amor que le tengo a mi tía Irma continuará. Pero las nuevas experiencias y sentimientos que tenga tu réplica, ¿no las tendrás tú? ¿Eso no te importa? Seré como una planta. Puedes quitar un bracito de un árbol y sembrarlo aparte. Si crece, da continuidad a la vida del árbol del que viene, aunque el otro lo talen o se muera. No suena mal, pero lo que yo quisiera es sobrevivir yo.
que sea yo la que sigue sintiendo amor y recuerda. ¡Jóvenes! ¡Cerramos en 5 minutos! Oh, pues vámonos. Le damos continuidad a esta charla mañanita con más calmita. Está bueno. La cuenta, por favor. No hay alma. Change my mind. ¡Ah, caray! ¿Ese capítulo ya lo vi? No, en este yo estoy a cargo. Pues cuéntame de qué va, porque no entiendo. Me quedé pensando en lo que platicamos en el café. En la transmigración de las almas. Y en sobrevivir a la muerte. Oh, ya veo. Pues está padre la idea de darle continuidad a tu vida. Como el ejemplo de tomar una ramita de un árbol y plantarla. Quizá por eso la gente tiene hijos. Mejor que donen sus órganos. Pensar que mi corazón puede latir en otro pecho y emocionar a otra persona. Ay, es bonito. Pero a mí me gustaría sobrevivir mi muerte. O sea, quiero sobrevivir yo. Saber que una vez que muera, seguiré pensando, recordando o experimentando cosas y que seré la misma que soy ahora. Y no quiero tener solo un anhelo o aceptarlo porque entré a una secta como los pitagóricos. Quiero saberlo. Uy, pues eso va a estar difícil. Ya sé. Por eso puse esta mesita, para que la gente venga a aportarme sus argumentos. Pero tú quieres concluir que existe el alma. Y aquí dice que piensas que no existe. No entiendo. Es una estrategia. Así vendrá gente que crea que el alma existe y me dará sus argumentos. Yo los discuto, desecho los que no sirven, y los buenos los hago más fuertes y me los llevo a mi casita. ¿Y por qué no buscas los tuyos? ¡Muy astuta! ¡Alguien viene! ¡Hola! ¿No es usted...? Hola, soy filósofo. Quizá me recuerden de programas como No hay Dios y Cambio Climático. ¡En ese sale mi tía Irma! Veo que han robado mi idea, ¿eh? No es su idea, es cultura popular. Bueno, bueno. ¿Y de qué va este juego? Luna considera que no existe el alma y desafía a los pacientes a que hagan cambiar de opinión. Y no hay premio. Pues le entro. ¿Qué les ha dicho la gente hasta ahora? Un señor me dijo que estoy confundida y unos estudiantes de medicina me aplaudieron porque según ellas tengo ideas muy progresistas. Y me dieron un vaso de agua por aquello de la deshidratación. Ya. Mucha charla, ¿no? ¡Que empiecen los argumentazos! Que no. Que la argumentación no es una pelea entre adversarios. ¡Que empiece el diálogo razonado! Pues ahí les va un argumento. Tenemos una vida interna, es decir, experimentamos sensaciones, nos arrebatan las pasiones y tenemos pensamientos. Y todo esto no es físico y no vino de la nada. Así que debe existir algo que explique su existencia. Y esto no puede ser de naturaleza física. Y el alma es nuestra mejor explicación. ¿En serio? Con ese argumento podemos concluir que existe el chiflón. ¿El qué? Me explico. Puedo conceder que tengamos eso que usted llama vida mental. E incluso que deba haber algo que le explique. Pero eso no nos obliga a aceptar que la mejor explicación sea el alma. Y mucho menos que exista. ¡Tómala! Quiero decir, inteligente consideración, Lu. Podemos recurrir a la ciencia. Y esta nos dice que todos los pensamientos y las sensaciones se explican por algo físico. El cerebro. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues, cuando sentimos algo, un dolor, por ejemplo. Algo pasa en el cerebro. Recibe un estímulo y nos produce, pues algo, una sensación desagradable, digamos. Creo que su explicación no es muy específica. Tiene razón, Lu. El alma y el cerebro podría explicar por qué tenemos pensamientos y dolores. Pero necesitamos los detalles para evaluar cuál es la mejor explicación. Por supuesto que hay una buena explicación de cómo el cerebro se relaciona con los pensamientos y dolores, pero esa explicación no la tiene usted. Y confiar a ciegas en ella porque lo dicen los científicos sería tanto como confiar a ciegas en que existe el alma porque lo dicen los teólogos. ¿No lo cree? Bueno, pero en este tema los teólogos y los científicos no están al mismo nivel, ¿sí? Pues eso depende de qué nos estemos preguntando.
¿Y qué nos estamos preguntando, Lu? Y ya que estamos poniendo las cosas en claro, ¿qué está entendiendo por alma? Me pregunto si hay algo que concentre nuestros pensamientos, recuerdos, emociones, etc. y que pueda seguir existiendo aún si deja de existir nuestro cuerpo. A eso le llamo alma. Los pitagóricos creen que existe el alma y que puede mudarse a cualquier cuerpo animal. ¿Está pensando en algo así? ¿O en un alma que puede existir aún si no está encarnada en un cuerpo? A cualquiera de las dos me sirve. ¿Para qué? Para garantizar que yo puedo sobrevivir a la muerte. O sea, usted quiere saber si es posible sobrevivir a la muerte. Y si existe el alma, tal como usted lo entiende, entonces sí se puede. ¿Me equivoco? Sí. ¿Y por qué le hace creer a la gente que usted piensa que no existe el alma? Es una estrategia para recolectar argumentos en favor de la existencia del alma. ¿No se vale? Pues ahí les va un consejo. Y dale con los consejos. Argumentar no consiste necesariamente en confrontar ideas u oponer posiciones. Es bueno hablar con personas que no piensan como nosotros para que nos señalen las debilidades que pudieran tener nuestros argumentos y que dejamos pasar por estar tan convencidos de lo que pensamos. ¿Y entonces? En la filosofía, los amigos son muy importantes. Gente que busquen saber lo mismo que nosotros. Argumentar es también una actividad entre amigos que buscan la verdad. Ya veo. Quizá podría organizar un club de lectura sobre textos donde se hable del alma y buscar con otras personas buenos argumentos para concluir que el alma existe. O encontrar que no los hay. La vida da sorpresas. ¡Prevenido! ¡Se va a grabar, Juan! ¡Al set! Los dejo. Espero que nos volvamos a encontrar. Adiós. Oye, ¿tienes mi guión? Gracias. ¿Juan? ¿Cómo vas? He encontrado varias caracterizaciones del alma. Muchos de los filósofos y escuelas filosóficas antiguas de las que hemos hablado en otras ocasiones tienen algo que decir sobre el alma. Recuerdo el mito de Platón, en el que se distinguían almas de oro, plata y de hierro y cobre. Y también la alegoría en la que se presenta el alma como un carro tirado por dos caballos. Pero las alegorías, los mitos y las caracterizaciones no implican que el alma de hecho exista. Eso sí. Además, encontré que para Aristóteles el alma no puede existir sin el cuerpo. Pues, ¿qué crees? Además de mitos y alegorías, Platón tiene razones. Al parecer, los argumentos para sostener que el alma es inmortal están en esos mismos libros. ¡Gracias, Emi! Ya con esto puedo empezar el club de lectura. Hay que invitar al señor Villasana. Quizás hasta nos deje hacerlo aquí en la biblioteca. ¿A quién más vas a invitar? A Lili. Después de todo, gracias a ella surgieron todas estas ideas. Pues ve preparando tu lista, porque ese club de lectura se va a hacer. ¡Ay, sí! Hoy Luna me presentó un experimento mental para afinar mis intuiciones sobre qué es lo que consideramos suficiente para decir que una persona es la misma en diferentes momentos. Este experimento puede parecer parte de un cuento de ciencia ficción, pues nos pide imaginar viajes interplanetarios por medio de un teletransportador. Curiosamente, en el fondo esto es muy semejante a una manera de pensar lo que sucede cuando morimos. Nuestro cuerpo se destruye y se mantienen nuestros recuerdos y pensamientos en el alma, de modo que podemos tener una vida después de la muerte. La idea de sobrevivir a la muerte, siendo yo misma, llamó poderosamente mi atención y deseé que fuera verdad. Pero Luna no se contenta con anhelos, así que buscó unos buenos argumentos para concluir que de hecho el alma existe. No tuve mucha suerte, pero pude identificar cuál es mi interés en preguntarme por la existencia del alma. Y una buena idea para dar continuidad a mis inquietudes, formar un club de lectura. Ahora tenemos buenas pistas para seguir investigando y algunos libros que prometen darnos elementos para pensar más a fondo este tema. Estudiantes, docentes, queridas personas del auditorio, ¿qué les pareció el capítulo de hoy? Esperamos que haya sido de su agrado y que encuentren en él el germen de inquietudes filosóficas y de futuras investigaciones. Les agradezco enormemente su compañía y espero verlos pronto por aquí. No olviden unirse a nuestras redes y buscar los programas anteriores de Jóvenes en Casa en el canal de la Subsecretaría de Educación Media Superior en YouTube. Esto fue Humanamente,
dudar, para comprender. Adiós.